Vamos a empezar. A ver, miren, en los dibujitos hay que buscar la relación para encontrar el número que falta. Por ejemplo, aquí hemos observado que si yo multiplico estos números, ¿qué sale? Ah, ya, sale esta ventanita. ¡Acha! Probamos, si yo multiplico esto, claro, sale esta ventanita. Ya, entonces aquí tendrá que ser 2 para que multiplicado me dé la ventanita 18. Entonces la respuesta que falta ahí es 2. Ya, listo, copien calladitos. Nadie me hace broma. Ay, 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 ya, papá. Ya. A ver, hijitos, a ver al cine. Ya. ¿Qué pasaría si yo sumo estos dos? A ver, a ver, a ver. Ya. Sumo, teque, teque, 25 más 17. Ya. ¿Cuánto es esa suma, teque, teque? No será 42. A ver, 5, está bien. Ahora ese 42, teque, teque, lo divido entre 3. A ver, 1 por 3, 3, back 1 es 14. Ya. Entonces, mira, cuando haces eso, te sale este número. A ver, vamos a comprobar con el otro. ¿Qué hemos hecho aquí? Sumamos. Ya, a ver, vamos a comprobar. Sumamos 13 más 19, toco, toco. 32. ¿Estamos bien? Ahora 32 divido entre este número, entre 4. 8, mira, sí sale. ¿Por cuatro Muy bien. Entonces, para la respuesta, sumamos estos dos, que es 15 más 21. 36. Y 36 divido entre 2. Cuidado, cuidado, bota la pepa. 1 por 2, baja 1, baja 6. 8 por 2, 16. Entonces, no, no estoy jugando. La respuesta es 18. Listo. Ya, copien No, no estoy jugando, hijito, no estoy jugando. Ya, siéntate, papá. A ver, hey, aquí en el dibujito vamos a hacer lo siguiente. Mire, mire. Estos que están de verde, a ver, lo voy a restar, ¿ya? Mira, mira. O sea, voy a restar 27 menos 9. ¿A qué es igual esa resta? Vamos. Ya, el 2 le presta al 7, ya, listo. 18. A ver, ahora restamos estos dos que están al frente a frente. A ver, restamos 25 menos 7. ¿A qué es igual? A 18. O sea que, mira, mira, mira. Si tú restas así frente a frente, te sale el mismo número. A ver, vamos a comprobar aquí. Nada de teacher, hijo. Silencio, atiéndeme. Vamos a comprobar aquí. Entonces, a ver, si yo resto. Salió, salió. 36 menos 12. A ver, ¿a qué es igual la resta? 24. Me debe salir lo mismo acá. A ver, si yo resto 32 menos 8. Oh, ¿verdad? Sale lo mismo. Mira, oye. Ya, entonces, para la respuesta, resto aquí. 29 menos 11. 8. 18. Ya. Entonces aquí está el detalle. ¿Qué número restado con 31 me tiene que salir 18? A ver, teacher, ¿cómo que teacher? A ver, si aquí me presto es 11, queda 2. 11 menos ¿qué número sale 8? 3, claro. 11 menos 3 y es 8. Y 2, ¿con qué número de estado salió? 1.
Entonces la respuesta es 13. Ya, nadie está jugando, hijito. Ahí sí, come, come, come. Ya, a ver, hijitos lindos, aquí lo han encontrado, felicito. Mira, ¿qué han encontrado? Mira, mira. Primero multiplican 3 por 4, 12. Después, claro, esa respuesta lo suman. Más 9. Y sale 21, ¿ve? Ya. A ver, un poquito. Voy a poner su demérito, muchachos. Ya, pásame su agenda, por favor. Ya. Sería 8 por 7 y luego se nos Claro. A ver, vamos a comprobar aquí, ¿ya? Entonces aquí primero multiplico. Estamos hablando de multiplicar 5 por 9, que es 45. Y después el 45 más 12. sumamos. Muy bien, te salió bonito. Más 2, sí, ahí está. Te salió bonito. La suma entonces es. Ya, y mira, sí, ¿ah? Entonces, para la respuesta, primero multiplicamos 8 por 7, 56, más 14. A ver, 10, llevo 1, 70. Ya, me avisan quién está hablando cuando explico, ¿ah? Para ponerle su demérito. La respuesta es 70. Ya, copien, hijitos lindos.